Bien, de luego ustedes en esta serie con los famosos, pues vamos a presentarle al doctor Luis López allá. ¿Para dónde cogió Mari los teléfonos? ¿Para dónde cogió Mari el Fonpaque? Tráigame, apéame siempre del Fonpaque, ellos son que lo dañen. Mire, mire cómo está el montado, en el Fonpaque, acostado. ¿Tú has visto cosas? Apéamelo de ahí. Pues sí, tenemos al doctor Luis López allá, directamente de Corazones Unidos. ¿Cómo le va? Sí, elegante, como siempre. ¿Pusieron el teléfono en pantalla? ¿Eh? Échamelo para acá. Está feo montado ahí en el papá. Yo no sé por qué hay gente fea con tantos cirujanos en este tiempo. ¿Verdad? La crisis. Ahí está el teléfono en pantalla. Por ahí, doctor, ¿cómo se siente? Mejor imposible. ¿Eh? Te vi ahí. ¿Cuál es Coyomar? Viene ahora, viene ahora. Pues sí. Cuénteme, ¿cómo va todo? Todo perfecto, como debe ser. Usted luce muy bien, muy... La falta de estrés. Me imagino que... Escúchame que vine sin corbata. Déjeme hacer esta pregunta, doctor. Un cirujano como usted, elegante, hermoso, muy joven, tiene una proyección de riqueza bastante impresionante. Entonces, toda esa clientela femenina, toda esa mujer femenina... ¿Cómo usted se hace para contrarrestar el asedio? Me pongo un repelente que yo traigo de fuera. ¿Se puede enamorar de su persona? Sí, realmente se pero da. Pero los médicos tienen, pues los médicos son hombres todos. Bueno, no todos. ¿Se supone? No. No, yo no conozco un médico pájaro. Ah, bueno, pues tú no lees. Un médico pájaro sería una cosa muy extraña. ¿Tú no lees Última Hora? No. ¡Era tomar! Hay de todo en la viña del Señor. Sí. La medicina no escapa. Pero la medicina tiene un postulado de ético. Ah, no, eso sí. Que permite que aunque a usted, por ejemplo, visualmente alguna mujer te la vea linda, elegante, no ni siquiera pensar en... Fíjate, cuando estudiamos en Brasil, la filosofía del servicio era que donde se ganaba el pan no se comía la carne. Donde se gana el pan... No se come la carne. La carne. Y eso estaba puesto así en el salón de conferencias, en la Santa Casa de la Misericordia de Río de Janeiro, y nosotros adoptamos esa filosofía. O sea, traduciéndola al lenguaje llano. Donde se come no se evacúa. Ok, pero entonces sí. Quiere decir que si usted come de las mujeres o del público... El consultorio es un templo. ¿Eh? Es un templo. Ok. Sí. Ah, pero en ese caso está muy bien, ¿verdad? Como debe ser. ¿Y cómo va la cirugía ahí? Todo muy bien, gracias a Dios, implementando nuevas técnicas como siempre, reciclando. Nos estuvimos en Bélgica hace 3 semanas, haciendo un curso allá en Ghent, de rejuvenecimiento facial. ¿De rejuvenecimiento facial? Con unos maestros ese allá. Me conviene a mí. Claro, usted sabe que usted... Es fácil hacer el rejuvenecimiento facial, aparte del voto. Sí, para las personas que tenemos la pericia y la experiencia, tú sabes que tenemos 11 años ya en el país ofreciendo nuestros servicios, 5 años en Santiago y ahora 6 años acá en la ciudad capital. Lleva 6 años, lo que haya 6 ahí. Años, ahora en marzo. Entonces ya la experiencia nos improvisa y uno adquiere la destreza y sobre todo la experiencia de tú decir, en este caso voy a utilizar tal técnica. Okay. O sea que no utiliza una misma técnica en todos los pacientes, sino que aprendes a personalizar cada paciente para la técnica adecuada para ese caso en específico. Okay. Y esto es algo que se adquiere con el pasar de los años. Oh, ya entiendo. Arregló el Fonpaque. Está en ese tecnicismo. Este teléfono en pantalla, pero al parecer a veces hay gente que llama y lo deja colgado los teléfonos, también nos crea una congestión claro. Fuerte, pero estamos tratando de resolver esos asuntos que solo Codetel sabe de eso. Entonces, ¿verdad? Lo que podemos decir, Carlos, que la cirugía plástica en la República Dominicana se divide en dos grandes grupos. Okay. El que implementa las técnicas de siempre, las que aprendió en su servicio hace 20 años, 15, técnicas que muchas veces ya resultan obsoletas, porque ¿qué es lo que se busca hoy en día? Hoy en día buscamos la menor cicatriz con el menor tiempo de convalecencia en cada caso. Okay. Entonces, ¿para qué? Para que el paciente pueda verse más rápidamente sus resultados e insertarse a su vida productiva tan pronto como sea posible. Ok, entonces, ¿y lo que le llaman esqueloide? ¿Eso hay forma de resolver eso? Fíjate, lo primero es la historia familiar.
Cuando un paciente llega a la oficina, le hacemos una historia clínica. El paciente que sufre de queloides te lo dice de inicio. Mire, doctor, yo hago queloides siempre. ¿Y cómo entonces, lo sabe la gente que no se haya operado nunca? Bueno, pero se han herido cuando niños, se dieron un golpe, un accidente. Hay muchos casos en los que se ha pasado algo, cesárea, okay, y un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando tú ves, a veces no hay queloides, pero hay formas de minimizarlo. ¿Cómo? Utilizando suturas monofilamento que no dan reacción, no maltratando el tejido, no dejando tensión en la herida. Okay. Y luego de esto, la vigilancia cercana, porque hay cosas que te lo evitan. Hay unas láminas de silicona que se utilizan en la herida después del 15º día y se usa por 3 meses, 12 horas al día. Eso te reduce en 70% el aparecimiento de un queloide. Okay. También tenemos, si apareció, terapias clínicas, inyecciones específicas, que nosotros la aplicamos dentro de la lesión, dentro del queloide, y eso hace que se aplane y se aclare. O sea, que lo importante no es que usted se operó hoy y viene a los 2 años con un queloide a la oficina de vuelta, no. Que usted vaya siempre con cualquier inquietud a su cirujano, porque siempre cuando las cosas se hacen con tiempo pueden resolverse. O sea, de una manera... aún pasando el queloide, puede resolverse, o sea, con una segunda operación. Sí, porque ya los pacientes que son recidivantes, nosotros les resecamos ese queloide y le mandamos a un centro de radioterapia para que se le dé radioterapia de baja intensidad por 5 días, comenzando el día de la cirugía. Y eso atrofia la producción de fibroblastos, que son las células que proliferan y producen ese policía acostado dentro de la piel que sobresale en relación al patrón de la piel normal. Ok. Entonces, doctor, ahí hace un momento hablábamos en tono de broma, pero hablábamos de la cirugía de la nariz. Está muy de moda, sí, sobre todo las mujeres, también los hombres. Aquí, sí, por ejemplo, el astrólogo nuestro se hizo una cirugía en la nariz, sí, y venía con su parcho. ¿Entiendes? ¿A qué medida son exitosas o no en términos de...? Mira, resulta que en nuestro país, como existe el pluriempleo, existe el pluritecnicismo. O sea, un cirujano que simplemente aprendió a hacer senos y barriga donde estudió, y no puede darse el lujo de decirle a esa persona que él no opera nariz. Y la mete a sala de cirugía, se la abre, le da 2 tablazos, la cierra, le pone un yeso y a como salga no hay problema. Okay. Entonces, cada día está en más ascendencia lo que es la procura de este tipo de procedimiento, que es un procedimiento que se debe hacer en una sola cirugía, pero usted no puede exigirle a su cirujano la nariz de otra persona, de un modelo, de un actor, no. Claro. Usted, en base a las medidas de su cráneo, de su cara, es que se estigmatiza una nariz para esa persona. O sea, yo no puedo pedir la nariz de la mía ni la de otro, exacto, no. ¿Eh? Porque hay algunos pacientes que van y dicen, póngame la nariz de Carlos Batista. Porque prima la nariz de Brad Pitt. Prima la forma de la cara de esa persona y hay proporciones que debe tener esa nariz. Okay. En relación a la pupila, en relación a un sinnúmero de cosas que no viene al caso, porque si no se acabaría el espacio y no pudimos explicar a carta cabal lo que es. ¿Y por qué a algunos le queda como torcida? No, déjame decirte que la mayoría de las personas tenemos la nariz torcida. Esto es por asuntos alérgicos y muchas veces por trauma. En mi caso, si tú te fijas, mi nariz está desviada y se hace más evidente cuando utilizo lentes, sean de sol o para leer. Ahí se ve que tiene por un lado. Sí, es un desvío producido por mis alergias a repetición de las rinitis de la infancia, adolescencia y aún en la adultez. Cuando tú enderezas una nariz torcida por alergia, ella es casi seguro que al cabo de un año ya recidive y vuelva a torcerse. O sea que eso no se corrige. Se corrige la jiba ósea, el grosor o la espesura de del dorso nasal, la falta de proyección anteroposterior, pero el desvío hacia la derecha o a la izquierda del septum nasal, que es lo que divide los 2 orificios, eso vuelve y se tuerce. Okay. Porque es un factor alérgico causal, aunque tú lo endereces, el organismo vuelve... su forma natural. Claro. Y el cartílago, escúchame que te interrumpa, tiene memoria. O sea, el cartílago en el cuerpo tiene memoria. Si yo agarro un cartílago de la oreja y te lo pongo sin quebrarlo, o sea, como tú haces con el filete para que se vea largo, la carne, el bistec, como para alargarlo. Sí. Si tú no le haces al cartílago y lo volteas, lo pones al contrario y lo sutura 2, 1 al contrario con el otro al contrario y segmentado, él coge la forma que tenía en la oreja, que era así. No me digas, se tuerce otra vez. Coge la vuelta de nuevo. Ah. Entonces, por eso, no todo el mundo puede hacerte una cirugía de nariz, que es algo súper especializado, y mucha gente a veces quiere minimizar, como es una estructura pequeña,
pero las cosas pequeñas son más delicadas. Entonces es una de las cirugías más costosas por la precisión del procedimiento y la duración del mismo. Ok, entonces una cirugía de nariz implica romper el hueso. En algunas ocasiones, no siempre. Generalmente el asunto está en la punta, en el esqueleto cartilaginoso ahí. No tiene proyección. ¿Y cómo lo levantan ahí? ¿Y por dónde que lo abren? ¿Por aquí abajo? Algunas veces se abre por acá, pero muchas veces por dentro de la nariz podemos realizar el procedimiento sin cicatriz aparente. No me digas, pero Benny, tú tienes... No, pero él no, tú no tienes esperanza, ¿no? No. Eso tendría yo doctor, que... Caramba. No, pero tendría yo que retirarme. ¿Eh? Que el presidente de turno me designe embajador donde dan ese curso y yo durar 5 años o 6 estudiando para venir y que tú seas mi primer caso clínico. Ay, qué bien. Ya me arreglaron la maravilla de la llamada. Sí. Ok, vamos, ¿está ahí? Sí. Vamos, adelante. Oye, yo quiero hacer... Una pregunta, doctor. Sí, adelante. A mí me quitaron un brazo hace 8 años. Y yo siento el mismo dolor que cuando tenía la mano quemada. Me han operado 2 veces y sigo con el mismo dolor. ¿En el brazo por una quemadura o por una fractura? Fue por accidente eléctrico. Ah, ok. Mire, lo que pasa en los casos de las quemaduras eléctricas, Carlos, ya, es que... Sí, cómo no. Muchas veces, o casi siempre, la quemadura entra por un lado y hay un punto de salida. En el punto del orificio de salida de esa descarga eléctrica, se abre una tronera. Sí. Y todos los tejidos circundantes sufren daños térmicos. Okay. Se achicharran, para decírselo claro. Entonces hay terminaciones nerviosas que quedan afectadas de por vida. Y eso te va a producir como si fuera la neuropatía del diabético. Okay. Que por la falta de circulación, estos nervios sufren una isquemia que te produce un dolor que se presenta en cualquier momento. Y es de difícil tratamiento porque tú no tienes cómo seguir el trayecto de un nervio en un tejido que está calcinado. Ok. Otra llamada. Adelante. Aló, buenas. Sí, adelante. Ay, por fin. Como yo con ese papi chulo, Dios mío, por fin. Escúchame, doctor. ¿Y que tú le mandaste una recarga? Mira, que lo estoy viendo desde Nueva York en mi celular. Ay, gracias. Gracias, mi vida, gracias. ¿Tiene una pregunta para el doctor? Ay, doctor, yo quiero hacerle una pregunta al cirujano. ¿A su orden? Sí, yo tengo 50 años de edad, yo soy dominicana, vivo en Nueva York y pienso ir en julio a hacerme una cirugía. Sí. ¿Y entonces? Sí. ¿Y dónde trabaja? ¿En qué clínica? En Corazones Unidos, mi amor. Ay, ¿por qué le ponen el teléfono ahí? ¿Lo han puesto o lo van a poner? Omar es que se encarga de eso. Omar está en lo suyo, ¿verdad? Bien. Como encantado y le esperamos por acá. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Lo felicito. Ok, gracias, mi vida. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos con las llamadas. Voy al teléfono de... Puedes acompañarnos en la segunda temporada de Consultando al Cirujano los sábados a las 9 de la noche acá por Teleuniverso Canal 29. Te esperamos. Y de nuevo con ustedes, en esta serie con los famosos, y con el doctor Luis López Tallá, afamado cirujano plástico, que tiene su centro de trabajo ahí en la clínica Corazones Unidos del Ensanche Naco. Está en el Ensanche Naco, en el corazón del Ensanche Naco, está ahí frente al parque. Frente al pulmón. Naco, ahí está la clínica Corazones Unidos. Un saludo a mis grandes amigos, los hermanos Cuello, Víctor Cuello y su hermano. Luis Rafael Cuello González están allá. Pues, sí, estamos hablando. Ya comenzaron la llamada, ya está bien. Sí. Otra llamada, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, buena. Quiero que el doctor me hable cómo eliminar la cirugía, la cicatriz de la cirugía que hacen para la cesárea. Sí, mira, esa pregunta es interesantísima. Resulta que en el pasado, Carlos, las cicatrices de la cesárea las hacían paradas. Y cuando las cicatrices están en la misma fuerza de tensión del músculo, tienden a anchar y a hipertrofiarse. Seguro esta señora recibió una cesárea de esas antiguas, luego evolucionó hacia el fanestil, que era en la línea del bikini debajo, opuesta a los músculos rectos abdominales,
donde no había la fuerza de tensión muscular y esas evolucionaban con mejor calidad. En el caso de la que es parada, que va del ombligo al pubis o a los pelitos, en este caso no hay nada que hacer. Pero si es una paciente que ya tiene flacidez cutánea en el abdomen y los cambios propios a cierta edad de los embarazos, donde sobra piel, los músculos están alejados de la línea media, uno hace una abdominoplastia con una incisión de hueso a hueso en la línea del bikini, despega todo hacia arriba, cose los músculos y estira. En ese segmento de piel hacia retirado está esa cicatriz anterior y ya la que viene es de una calidad diferente. Ok, otra llamada, buena. Buena. Y adelante. Buena. Adelante. Buena. Adelante, sí, buena. Doctor. A su orden. Yo quiero expresarle algo que yo tengo. He roto. Yo sufro de reumatismo. Artrosis gotosa. Entonces la nariz, a través del tiempo, los dolores en la cara, se me ha bajado. Yo tenía la nariz más fina y ha bajado. El hueso. Se ha achatado mal la nariz. ¿Y qué edad tiene usted? Yo tengo 58 años. Ok, la queja que él tiene es que el dorso nasal ha perdido proyección anteroposterior. ¿Qué es eso? Bueno, la artrosis, tú sabes que se deforma. No, proyección esteroposterior. O sea, de atrás hacia adelante. O sea, su perfil está más corto aquí en donde están los huesos propios de la nariz. Okay. Eso es muy raro que se produzca en la nariz. Las artrosis generalmente atacan las articulaciones, sobre todo de las extremidades superiores e inferiores, las manos sobre todo, que van poniéndose en garra. Dolores, se depositan osteofitos en las articulaciones, la articulación se pone rígida y se hace afuncional. En el caso de que él note que haya perdido proyección anteroposterior, sería bueno evaluarle, porque a veces con una simple inyección de hidroxiapatita de calcio, que es un producto desarrollado en los Estados Unidos y aprobado por la FDA, sin la necesidad de una cirugía, él aplicándose una inyección en el dorso nasal anual, va a tener una proyección normal. O sea, como un levantamiento. Un levantamientito con una inyección. Okay. Que dura un año y dos meses. Se pone de arriba del hueso. Okay. Otra llamada. Adelante. Buenas tardes. Y buena. Señor, yo estoy desde el 2004 por comunicarme cuando veo ese programa. Ay, vida, gracias, gracias. Para decirle lo bello que usted, pero hace tanto tiempo y se mantiene de bello igual, o sea que se lo voy a decir hoy. Ah. Y yo no le he hecho nada, ¿eh? No le he hecho nada. Quiero preguntarle al doctor. Sí. Acerca de una cirugía en la nariz, pero es una nariz plana, plana. Yo me imagino que eso sería un relleno de cartílago, pienso, según he leído. Y si es posible, usted por lo menos decir en cuánto ronda, no tiene que decir exacto, pero que no pasa de tantos dólares, miles, o no pasa de cientos de pesos. Mira. Por lo menos en cuanto a, para uno por lo menos tener una, hacerse una idea, y en qué consiste esa operación de la nariz plana. Gracias, mi amor. Mira, eso es muy relativo, hay que ver, la nariz tiene dos componentes, tiene el componente óseo, el componente cartilaginoso, o sea, vamos a decir que la nariz se divide en dos. Ajá. Muchas veces lo que tiene es que no tiene proyección anteroposterior, como hablamos ahorita, el perfil, y en este caso... O sea, no tiene un perfil. Claro, y en este caso puede ser... Un tabique bien. Es un tabique que le dicen en la población aquí. En ese caso, muchas veces, con poner un implante sólido de silicona por vía intranasal... Por dentro. Sí, se resuelve el problema. Levantando la piel. Sí, por dentro. Se despega del hueso y ahí se confecciona un bolsillito para alojar ese implante. Algunas veces, no es esto. Es una nariz que tiene los huesos nasales de una pulgada y media. Entonces, hay que fracturar aquí, levantar y unir. Imagínate una casa de campaña. Tiene las dos paredes de la casa sin el techo. Se fractura abajo... y se acuesta así, se pone como en casa de campaña. Sí. Entonces hay otro procedimiento que hay que entrar con un cincel, martillo y todas estas cosas y recomponer el esqueleto cartilaginoso también. Es muy difícil hablar de un precio así en específico, pero es una cirugía que da su laboriosidad, es costosa, porque la sala de cirugía se cobra por hora. En base a la duración son los honorarios anestésicos. Bueno. Y también los gastos están incluidos en el caso de que se vaya a usar un material como el silicón, que es producido por un laboratorio médico, aprobado por la FDA de los Estados Unidos, que es un material que hay que pedir y ponerlo. O sea, que lo que tú te puedes ahorrar en material,
lo gastas en tiempo de cirugía. Okay. O sea, es difícil así, menos en la nariz. Gusto, pero si vale la pena. Claro. Bien, otra llamada, buena. Sí, buenas. Y adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, yo deseo saber que para el levantamiento de glúteos, ¿qué es lo más recomendable? Lo primero es que los glúteos no se levantan. Gracias. Eso es una falsa concepción que hay a lo interno de la sociedad. Aquí las mujeres no hacen ejercicio. Sí, no hacen ejercicio. O sea, los senos se levantan. Tú has hecho una seña, hazla de nuevo. Se levantan. Hay técnicas para levantar los senos. Los glúteos no se caen. Tu masa muscular se atrofia. Cuando tú engordas y se te acumula mucha grasa en los glúteos, en la piel, esa piel sufre estrías y se abre y se ve flácida. Pero la forma, la única forma que existe para levantar los glúteos es el ejercicio. Pesas dirigidas. Y los ejercicios pueden hacer efecto en la nalga. Claro, porque tú hipertrofias la musculatura glútea y eso está todo adosado. Cuando tú fortaleces el glúteo y la hipertrofia, arrastra la piel consigo y la grasa. Entonces, hay pacientes que tienen demasiado grasa en las nalgas, en este caso se le hace una liposucción en las nalgas, y otras personas, los que no tienen glúteos, entonces hay que ponerle un implante de silicona y parecido a los de las mamas, pero diseñado para los glúteos, que se hace por una incisión a nivel del coxis, entre el coxis y el sacro, en el medio de los dos glúteos arriba. Entonces se hacen dos bolsillos dentro del músculo y se inserta ese implante que viene en condición sólida. Toda esa porquería que andan anunciando aquí en la televisión, la radio y en los periódicos y en las revistas de la bioplastía, recuérdese lo que le pasó a Alejandra Guzmán, sí. Eso es prohibido, son sustancias químicas nocivas para la salud que no son aptas para el consumo humano. Ok, otra llamada, adelante. Sí, buenas. Sí. Doctor, yo quisiera saber sobre el riesgo de la reducción de mama, si tiene algún riesgo o algo así. Mira, mi amor, el riesgo lo va a establecer la historia clínica, tus análisis de sangre y orina, la evaluación del cardiólogo y la evaluación del anestesiólogo. En base a tu historial médico, la visión del profesional, en base a tu queja de si técnicamente es factible, te depuran, en base a los análisis, radiografía de tórax, estudios cardíacos, se te mandan del doctor Víctor Cuello González, después te ve el anestesiólogo y si todos estamos de acuerdo, no tienes anemia, no tienes ningún problema de salud importante, no has tenido una cirugía cardíaca en tu historia familiar, entonces tú eres una persona que está apta y el riesgo es mínimo, siempre y cuando te operes en un centro con todos los recursos humanos y tecnológicos y con un cirujano experto que garanticen tu integridad y te garanticen un resultado satisfactorio. Sí, otra llamada, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, buena. Hola, Carlos y el doctor, ¿cómo están? Hola, de oro. Yo bien, porque de oro es él. Claro, del país. Gracias, mi vida. Te llamo desde Santiago. Desde Santiago, de mi pueblo, sí. Bella ciudad. Adelante, mi vida. Una pregunta al doctor. Sí. Doctor, yo quiero saber más o menos, un estimado, como cuánto sale el levantamiento de los párpados y quitar la bolita, como el acumulamiento de líquido debajo de los ojos. Mira, lo que se acumula no es líquido, es grasa. Aquí, abajo. Sí, abajo. Ese es un procedimiento que dura más o menos una hora. Es un procedimiento que se hace de forma ambulatoria en salas de cirugía, claro está. Podemos decir que de honorario de anestesia tú vas a gastar unos 10 mil pesos, en la clínica vas a gastar unos de 15 a 20 mil pesos, y el honorario del médico depende de del nivel del médico que tú elijas. Puedes ir de 30 a 50 mil pesos de honorario. O sea que estamos hablando que es un procedimiento que dependiendo del cirujano que te opere puede ir de los 50 a los 80 mil pesos. O sea que un cirujano en cuestiones de menos de una hora se gana ahí 50 mil pesos. Pero es un procedimiento de prueba. ¿Y qué trabajo es ese? ¿Qué trabajo es ese? Existen, microestructuras anatómicas en la región del párpado donde tú no puedes hacer las cosas inadecuadas porque pierdes la expresión de la mirada, el ojo te puede quedar... Está bien, todo eso está bien, pero... Abierto de por vida, es laborioso. Pues hágalo usted, ponga un consultorio. Una cosa es operar una barriga y otra es operar unos párpados. No, porque ya es estética. Entonces lleve el Mercedes-Benz suyo abajo del puente Juan Bosch para que se lo arregle. Por eso es bueno, número de la autoridad real. Y los números para el maestro Cardini para poder hacer eso. Ahí vino a meter a Cardini. Cardini se hizo una nariz, le hicieron una nariz por intercambio y se la dejaron igualita. O sea, que les robaron los cuartos. ¿Para qué ser cirujano y ganarme 50 mil pesos en una hora? Yo prefiero buscar los números de maestro Cardini. Claro, y lo vas a hacer. Te
El doctor, gracias por, como siempre, gracias. Recordar que el doctor Luis López Tallanz está todos los días en Corazones Unidos. Ahí usted puede hacer su cita, por cita, ¿verdad? Claro, ahí están los teléfonos ahí en pantalla. Ahí están los teléfonos en pantalla. También está su correo. La página web, que pueden ir a comunicarse sobre cualquier duda allí. Su página y ver el movimiento de su operación, ¿no? De su trabajo. Y recordarle que Corazones Unidos, la clínica Corazones Unidos está ahí en el sector Naco de la capital, ¿verdad? Claro. Gracias, doctor. Ya lo veremos de nuevo por claro aquí. Claro que sí, un placer. Pero el canal 10, todavía sigue el programa, lo va a cambiar para... Sí, sigue en el 10 este fin de semana y ya a partir del sábado 2 estaremos por Teleuniverso, canal 29 en Santiago. Teleuniverso de Santiago. Sí, a nivel nacional. Okay. Buena suerte a todos.